Buenas noches, Enrique. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, ¿usted qué tal? Acá casi llegando de trabajar. Llega tarde. Sí, el trabajo en las gasolineras no para. Sí, ¿verdad? Si es que ahí, Yo estoy en una gasolinera bendecida que sí vende. ahí. Bueno, qué bien, ¿verdad? Pero sí consume mucho tiempo. Mucho, desde las 5:30 de la mañana. Dios mío, más de 12 horas. Bueno, parece es que a esta hora, mire qué sacrificio, ¿verdad? El que está haciendo. Ay, sí, créame que a veces, mire, le debo ser honesta, a veces me he quedado dormido, pero con mucha pena, la verdad. No, pero se comprende, ¿verdad? El cansancio, qué barbaridad. Así nos toca, pues, o sea, en los trabajos, a veces igual yo estoy cansada, pero así toca, pues. La verdad que así es, pero hay que dar gracias a Dios que hay trabajo. Gracias a Dios, hay trabajito y qué bueno que está bendecido con eso, ¿verdad? Hay que, solo que a veces hay que tomar respiros y seguir, ¿verdad? Porque toca. Y hoy para vacaciones, ¿cómo crees que yo estuve de vacaciones? Allí No, no para. no estuvo de vacaciones ni un día, un día. Me dieron un día, pero realmente es nada, pues. Y, ay, no. O sí le ha tocado pesado. Eso siempre, siempre, toda la vida. Qué barbaridad. Y tiene la parte administrativa, ¿verdad? Sí, yo soy gerente de la estación. Ajá, sí. Ay, sí, más ese cargo, o sea, es desgastante, la verdad. Y como no solamente veo la parte del combustible, sino también de la tienda de conveniencia. Ajá, tiene de verdad que bastante trabajo, ¿verdad? Ahí hay que. Esperemos que se conecten los demás. Sí, esperemos. Y una pregunta, ¿usted ha visto cómo va con el avance de la plataforma? Por ejemplo, si se detiene a ver los contenidos, el video, no, no sé cómo va con esa parte. Pues he llegado hasta el curso de al examen de medio curso Ah, ok. y ahí me he quedado. Ajá, de acuerdo. Por ejemplo, para hoy que vamos a seguir con Solver, que son las restricciones, no sé si ya vio esa parte, ya hizo, por ejemplo, ejercicio o lo aplica usted en su vida práctica la herramienta Solver. No, fíjese de que realmente ahí me quedé y no pude avanzar. Ajá. Ajá, porque entonces, pues. Realmente yo debería de ver esa parte de la plataforma, ¿verdad? Lo que siempre les muestro, la parte teórica, pasar el video, porque así como usted, igual hay otros más que no tienen como tanto el suficiente tiempo de estar en la clase y estar viendo el video aparte. Claro, no es largo, pero y hacer los ejercicios sugeridos de la plataforma. Entonces, no sé si han logrado hacer esos ejercicios. Sí, pero no siempre. Ajá, sí, de acuerdo. Ajá, igual voy a siempre presentar la parte teórica y luego el video y hacer los ejercicios que propone la plataforma, ¿verdad? Así que lo importante es que se esté conectando y que esté realizando los laboratorios, que eso realmente es lo que le va a contar, ¿verdad? Las conexiones que usted tiene en Zoom y los laboratorios que vaya enviando. Quizás solo voy a dar un minuto más y aunque sea con usted, voy a. Ok, aquí está ya otra compañera. Ah, no, ella también es compañera del trabajo. Ah, ok. Ok. Que al igual que usted ve la parte, porque no sé si ya nos está escuchando. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Mire aquí comentando el que ya tenemos bastante cansancio, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos aquí siempre conectados. Sí, ya aquí esperando la clase.
O sea, acabo de venir del trabajo, pero ya estamos aquí. Lo primero a conectarse. Es duro, ¿verdad? Es terrible porque el día termina bien tarde y mañana hay que madrugar otra vez. Sí, cabal, eso sí, pero aquí estamos. Qué buenísimo. Bienvenidos entonces y voy a comenzar entonces con ustedes dos porque ya se pasaron 5 minutos, así que ¿qué es un tiempo prudente para esperar a los compañeros? Así que voy a presentarles el contenido de este día que está en la plataforma, ¿verdad? Que seguimos con la herramienta de Solver. Y para ese caso, ya hemos dicho que Solver, pues, es un complemento que nos ayuda como a encontrar valores de variables cuando tenemos ecuaciones lineales, ¿verdad? Tenemos valores fijos y tenemos valores que van cambiando y entonces Solver pues nos da una solución de cuál es ese valor de variable. Entonces, recordemos un poquito las restricciones de este complemento de Solver. Estuvimos viendo ya un poco en el cuadro sujeto a las restricciones. Realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desee aplicar. En el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, haga clic en agregar. Igual vamos a hacer ejercicios propuestos en la plataforma y algunos otros propuestos. En el cuadro referencia de la celda, escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir el valor. Haga clic en la relación. Es importante hacer la relación con qué estamos comparando valores. Menores o iguales, iguales, mayores o iguales, enteros, binarios o diferentes. Que desea establecer entre la celda a la cual se hace referencia y la restricción. Si hace clic en INT, aparece INT en el cuadro restricción. Es decir, que si esa validación nos estamos obligando a que el valor que nos vaya a devolver Solver sea entero. Si hace clic en BIN, aparece binario en el cuadro restricción, son como datos lógicos en que solo hay como 2 valores, o sí o no, ¿verdad? O es verdadero o es falso, por ejemplo. En el caso del género, pues, o es masculino o es femenino, por ejemplo, aunque hayan variantes hoy. Si hace clic en DIF o aparece all different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación. En el cuadro restricción escribo un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula. Entonces Solver siempre nos va a pedir restricciones, es uno de los requerimientos. Siga uno de los procedimientos siguientes. Para aceptar una restricción y agregar otra, haga clic en agregar. Para aceptar la restricción y volver al cuadro de diálogo parámetros de Solver, haga clic en aceptar. Nota, puede aplicar las relaciones int, bin y div, solamente restricciones de celdas de variables de decisión. Y aquí es donde agregamos las restricciones para el complemento y las comparaciones. Entonces, hay 3 cosas que nosotros sabemos que tenemos que tener bien claras antes de aplicar la herramienta Solver. Primero, la función objetivo, que es lo que nos pide la herramienta. ¿Qué queremos hacer? ¿Maximizar utilidades, minimizar costos o trabajar en base a un presupuesto exacto? Tenemos que saber cuáles son las variables que nosotros queremos que Solver nos ayude a completar. En el ejemplo de ayer, pues era una fábrica que producía faldas, vestidos y chaquetas. Entonces, el empresario necesitaba saber para maximizar su utilidad cuántas faldas debía producir,
cuántos vestidos, cuántas chaquetas. Entonces, esos son los datos que nosotros debemos tener bien claros desde el inicio, desde el planteamiento. Y, por supuesto, las restricciones. Entonces, son tres cosas que nosotros tenemos que tener establecidas y datos que ya tienen que existir. La función objetivo, las variables y las restricciones. También vimos la parte de crear informes. Para crear un informe basado en su solución después de que Solver encuentre una solución, seleccione el tipo de informe. En el cuadro informe si haga clic en aceptar. Ahí para los analistas de datos, ¿verdad? Ven que cuál es el dato que más puede funcionar. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo de libro. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no está disponible. Para guardar los valores de la celda de variable de decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, haga clic en guardar escenario en el cuadro de diálogo resultados de Solver y luego escriba un nombre para el escenario en el cuadro de nombre del escenario. Si queremos que se guarde eso, ¿verdad? Lo mismo y aplicarlo en otro tipo de planteamiento. Y este es un ejemplo que estuvimos viendo un poco ayer de los informes, en el que nos muestra el nombre del programa, el nombre del libro, el nombre de la hoja, cuándo ha sido creado, hora y fecha. Y aquí nos muestra justamente las tres cosas que Solver solicita. La celda objetivo, que debe existir una fórmula, las celdas cambiantes que nosotros no vamos a llenar, sino que Solver nos propone cuáles van a ser esos valores o encontrar el valor de esas incógnitas y qué restricciones nos dan. Como por ejemplo, capacidad de producción como vimos ayer. Entonces aquí viene un video explicativo. Voy a darle play a este video. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con el complemento Solver. Vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones que se muestran en el cuadro de diálogo de Solver. El ejercicio que tenemos este día es acerca de un pedido óptimo. Este ejercicio ya está resuelto por Solver. Una de las ventajas del complemento Solver es que una vez que tengamos resuelto un ejercicio y abramos de nuevo esta herramienta, vamos a ver que dentro de ella aún están los parámetros o la referencia de las celdas que hemos utilizado, a excepción de cuando ya no lo vamos a utilizar, entonces restablecemos todo y va a quedar en blanco. Pero mientras aún estemos utilizando los resultados de un escenario, de un ejercicio, te recomiendo que aún los tengas disponibles dentro del cuadro de diálogo de los parámetros de Solver. En este caso, cuando tengas un ejercicio en el cual tengas un total para comprar, como en este ejemplo que es de 3,000, no utilices el valor máximo, sino el valor de y lo estableces. Ahora, las restricciones. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cuadro sujeto a restricciones. Una vez que le hacemos clic en agregar, mira, quiero mostrarte que se muestran cada una de estas opciones. Menor que, igual o mayor que. Estas últimas tres opciones que dicen in, las vas a utilizar, por lo menos esta, cuando lo que quieras establecer es un valor entero. Por ejemplo, en este ejercicio he agregado que las unidades que Solver me tiene que mostrar, de las cuales yo puedo pedir, tienen que ser enteras. ¿Por qué? Porque en las condiciones dice que el mayorista de estos tres componentes, que son el jamón, el chorizo y el queso, vende piezas completas. Eso entonces lo selecciono en la opción in para que Solver me devuelva cantidades completas sin decimales, porque no puedo comprar, por ejemplo, 28.5 de jamones porque me dice que el vendedor solo le vende piezas completas.
Entonces vas a tener que agregar primero este parámetro para establecer que el resultado va a ser entero. Además que debes de establecer posteriormente que cada una de este, del precio o de las cantidades, en este ejemplo, ¿verdad?, que son las cantidades, van a ser menores o iguales, porque el mínimo que tengo que comprar, dice, son 25 jamones. Vamos a analizar estos campos. Le hago clic en cancelar para regresarme al cuadro donde ya están agregados. Mira, dice que C4, que en este caso son, es el jamón, tiene que ser mayor o igual a 25, porque este es el mínimo. Aquí no he utilizado el menor que, sino la restricción mayor que. En el caso de C5, que son los chorizos, también dice que tiene que ser mayor o igual a 15, porque él ya me dio, el ejercicio ya me brindó estas restricciones. Entonces, esas son algunas de las características de las restricciones. Las otras que se encuentran es para que te dé el resultado de números decimales o un número diferente. Otro aspecto importante de esta gran herramienta de Solver es cuando ya tienes todo el ejercicio resuelto, en esta ventana tienes que analizar el informe que te da y en el cuadro precisamente llamado informe, mire, puedes optar por crear un informe que se va a mostrar en una nueva hoja de cálculo que él va a agregar automáticamente. Dice, crea el tipo de informe que se especifique y colocada cada informe y coloca, perdón, cada informe en una hoja separada del libro. Guardar el escenario es la opción que puedes activar para utilizar ese escenario como ejemplo de cómo resolviste este, en este caso, este ejemplo. Es lo que te digo, que cuando abras la ventana de Solver te van a aparecer este ejercicio que ya está resuelto, a excepción de que posteriormente lo quieras eliminar. Entonces he activado, ¿verdad?, o seleccionado la opción de responder y le hago clic en aceptar. Mira, informe de respuesta. Los datos no me van a cambiar porque ya el ejercicio estaba resuelto. Ahora te voy a mostrar el informe de respuesta. Mira, te da, dice Microsoft Excel, informe de respuesta, hoja de cálculo, y la fecha y la hora en que ha sido creado, la celda objetivo, el total del presupuesto que era 3,000, el valor final, la celda variables que eran la C4 a la C6, ¿verdad? C5 estaba ahí en medio también, a la C6 están separadas por dos puntos. Y aquí venimos a hacer el análisis de las restricciones. Mira, el total de presupuesto 3,000, una celda vinculante y aquí están las unidades. C4, C5, C6, aquí están las opciones de entero y aquí está en cuanto a la restricción que pusimos, que tenía que ser mayor o igual a 7, mayor o igual a 15 o mayor o igual a 25. Entonces esta es una hoja de informe que posteriormente puedes mandar a imprimir como comprobante del resultado del análisis del escenario que Solver te ha brindado. Como puedes ver, esta es una gran herramienta del programa Microsoft Excel y que la puedes activar en los complementos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Luego nos muestra el enlace para que podamos hacer el ejercicio sugerido. Entonces, se los muestro a continuación. Ese es el ejercicio que se descarga de ese enlace. A lo mejor no coincide con el video explicativo, ya que nos hablaba de pizzas. O sí, un pedido óptimo, nos decía en el video, de jamones,
chorizos y queso. Sin embargo, ese es otro ejemplo que podemos desarrollar. Entonces, hay un análisis de ventas, productos, precios, unidades, que son las que queremos que Solver nos llene. ¿Cuáles son las unidades óptimas a vender con este presupuesto? Ya el archivo posee una fórmula, que es la multiplicación de V por C, multiplicación del precio por la unidad. En este presupuesto por mes, pues allí dice que esa debería de ser nuestra celda objetivo. Un presupuesto exacto. Si bien es cierto, algunas veces nos dicen que hay que gastar todo el dinero del presupuesto, algunas veces dicen, bueno, si le sobra, qué bueno, ¿verdad? Entonces, nuestra función objetivo va a ser ese presupuesto exacto. Las variables van a ser las unidades, que ya sabemos cuáles son las tres cosas que debemos tener claras. Y las restricciones nos dicen que solo se puede vender piezas completas. Y lo mínimo que hay que vender, que es como una meta de venta, estas cantidades de producto. Eso es lo mínimo. 25 mouse. ¿Qué sucede si yo pongo esos números? 25 mouse, 5 motherboard, 8 monitores, 15 bocinas, 17 memorias. Diez discos duros. A ver, ¿cuánto es la suma de todo eso? Voy a hacer una fórmula básica, una suma de este rango. Y dice que son 3,260. Pero dice que eso es lo mínimo. Ok. Voy a ir, esos valores los he colocado yo, ¿verdad? De acuerdo a lo mínimo de la venta. Sin embargo, esos son los valores que quiero que Solver me complemente con esta meta de venta. Creo que aquí hay un error conceptual, entiendo. Yo más que todo lo entiendo como una meta de venta. Entonces, cuando nos vamos a la pestaña Datos y vamos a Solver, nosotros ya tenemos que tener establecido el objetivo, que en este caso es esta celda, que ya hay una fórmula, aquí hay una suma, que es la de 12. Pero dice que el valor es de 5,000 acá, entonces lo escribimos como meta de venta o como presupuesto, dice ahí. ¿Y cuáles son las celdas variables? Las celdas variables son estas unidades, porque esta es la venta mínima, pero si se vende más, pues qué bueno. Entonces mis celdas variables son estas, las unidades. Y ahora vamos a las restricciones que nos están poniendo acá. Agregar. La referencia de celda sería esta cantidad de unidades tiene que ser, como lo mínimo es 25, entonces aquí le voy a poner que la comparación tiene que ser mayor o igual, porque no tiene que haber aquí un valor menor a 25, ya que eso es lo mínimo. Entonces este número de la celda C4 tiene que ser mayor o igual a 25.
voy a aceptar y voy a ver esa restricción. Ok, aquí está la restricción. No le voy a cambiar nada más. Convertir variables sin restricciones en no negativas, claro. Este valor, a pesar de que quizás uno puede decir estos van a ser valores aleatorios que nos va a devolver, pero ya sabemos que no tiene que haber un valor negativo aquí. Entonces, le dejamos esto activado. Y su método de resolución, y voy a presionar resolver. Dice que ha encontrado una solución con una sola restricción, porque lo único que hemos restringido es el primer dato. Entonces, claro, queremos la solución de solver. Entonces, sí, aquí podemos observar que dice que esto también lo tenemos que validar porque no se puede vender 7.5 motherboard ya que son piezas completas. Entonces eso hay que validarlo también. Pero eso es lo que es una solución que nos ha dado. Bueno, motherboard se pueden vender 7. Monitores se pueden vender 13. Bocinas se pueden vender 15. Memorias 22 y discos duros 16. Si solo nos vamos a las cantidades enteras, pues qué bueno, pero hay que validar eso. Voy a chequear esta casilla para volver al cuadro de diálogo de parámetros de solver. Presiono aceptar, ya que me falta agregar restricciones. Entonces, agrego esta celda, que también tiene que ser mayor o igual a 5. Agregar. Voy a la celda de los monitores, mayor o igual a 8. Agregar. Voy a la celda de las bocinas, y le pongo que su valor mínimo. Agregar. Memoria RAM lo mismo, la celda de ese valor. Diecisiete. Agregar. Y los discos duros. Allí ya he agregado los valores mínimos. Pero me falta agregar de que este rango de celdas todo sea entero. Que sea entero, este rango de valores que sea entero, que no me esté mostrando fracciones, porque no se pueden vender fracciones de estos productos. ¿Qué otra restricción podría agregar? Creo que con esa ya voy a aceptar. Ya cuando ya no tengo restricciones, acepto. Y reviso. Ok, mi función objetivo que está acá. Una meta de venta. Las celdas que se van a cambiar y las restricciones de acuerdo a sus valores mínimos. Y que sean valores enteros. Presiono resolver. Y dice que Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Vea que dice que se deberían vender 105 mouse, 7 motherboard, 8 monitores, 15 bocinas, 21 memorias y 18 discos duros. Entonces, estos valores que nos ha devuelto son los esperados, porque esta es la venta mínima y los números son enteros.
Entonces se ha llegado a una meta de $5,000. Y esto es lo que hay que vender. Presionamos aceptar cuando ya, aquí le tengo que desactivar esta casilla porque ya no deseamos volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver. Entonces allí Solver ya nos ha dado una solución. ¿Cuánto hay que vender para llegar a la meta? Pues esto. Aquí tenemos otra hoja. Horario del personal. Dice que es una planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de confeccionar un horario adecuado de manera que el parque cuente con el personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Nos dan estos datos. Entonces aquí ya tenemos, repito, las 3 cosas claras que debemos tener para, y que Solver requiere. Función objetivo, minimizar los costos salariales. O sea que este salario, esta celda debería de ser nuestra celda objetivo. De hecho, aquí nos da el indicador. Esta celda es la celda objetivo donde debe haber una fórmula, más aún no hay. Las celdas a cambiar son estas, que es el número de empleados que se necesitará. Y las restricciones que están acá. Ahí nos deja el indicador. Nos da un horario A, B, C, D, F, G, los días de descanso. Para los que trabajan en horario A, descansan domingo y lunes. Horario B, descansan lunes y martes, etc. Totales por horario. Ya nos da una fórmula que es la suma desde la de 7 hasta la de 13. Aquí vamos a rellenar porque más abajo hay una explicación. Aquí hay una demanda total. Quiere decir que para que el parque funcione en día domingo, se necesitan 22 empleados. En día lunes, 17 empleados. En día martes, 3 empleados, etc. El sueldo del empleado por día es de $40. O sea que la fórmula que se tendría que emplear en la función objetivo debería de ser la multiplicación del sueldo por estos totales que van a ser los empleados que van a estar trabajando y cuánto cuesta la planilla semanal. Entonces la idea es que la planilla semanal minimizar los costos porque probablemente quizás el parque el domingo solo necesite 22 personas y a lo mejor tengan a 26 personas trabajando. Entonces ahí ya hay una pérdida, se le está pagando a personal que no se necesita. Entonces ese salario semanal debería de ser la multiplicación del sueldo diario por el total de los empleados. Pero como eso es diario, claro, ahorita nos da 0 porque tenemos que colocar. Esto es el valor que nos va a devolver Solver. Dice que esas son las celdas a cambiar.
Y vamos a seguir leyendo. A ver, esta multiplicación que acabo de hacer en la, la celda objetivo nos va a dar un salario diario, pero dice que la planilla es semanal. Entonces tenemos que multiplicarla por 7. Pero aquí también hay que hacer algo. Vamos a seguir leyendo. El objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo, se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Especificaciones del problema. La celda objetivo es la de 20. El objetivo es minimizar el costo de la planilla. Celdas a cambiar de 7 de 13. Que son los empleados en cada horario. Las restricciones son que de la de 7 a la de 13 sean mayores o iguales a 0. El número de empleados debe ser mayor o igual a 0. Pues claro, ¿verdad? Aparte de que no vamos a tener, o sea, el número de empleados obviamente son números enteros y mayores o iguales a 0, pues eso es un número de empleados. Entonces dice también esta restricción de que debe ser entero, y aquí hay otra restricción de que las celdas F15, L15, F15, L15, dice que deben ser mayores o iguales a F. Así no se nota. F17, L17, porque ya está establecido que el parque mínimo tiene que tener el domingo 22 personas trabajando. Entonces la restricción es esta, de que esto sea mayor o igual a esto. El número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor o igual a la demanda. Horarios posibles. Filas desde las 7 a la 13. Filas de las 7 a la 13. Uno significa que el empleado en ese horario trabaja ese día. Ok, o sea que vamos a llenar de uno el día que trabaja y vamos a escribir un cero el día off. Para el horario A, domingo tendría que tener un cero porque esos empleados están descansando. Y también el lunes. Entonces, como trabajan 5 días, ¿verdad? Entonces, llenamos esa tabla así. Horario B, trabajan domingo y descansan lunes y martes. Y los otros días trabajan. Horario C, trabaja domingo, trabaja lunes, descansa martes, descansa miércoles. Jueves y viernes descansa, se rellena con ceros porque así se nos decía la indicación, que uno significa que el empleado en ese horario trabaje ese día. Domingo descansa. Y sábado también.
Ahora que llenamos eso, seguimos leyendo. En este ejemplo se utiliza una restricción de número entero, de forma que las soluciones no den un resultado de números fraccionarios de empleados en cada horario. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Si se da empleado y medio. Si se selecciona la casilla de verificación, asumir modelo lineal en el cuadro de diálogo opciones de Solver, antes de hacer clic en resolver, se acelerará el proceso de solución. Ok. ¿Qué más se necesita? Porque aquí debe haber otra fórmula que tiene que ser a ver, aquí tiene que haber un cálculo. Vamos a ver. Tiene que ser este número de empleados que elabora. Vamos a multiplicar esto por todo esto. O sea que tiene que ir esta cantidad de empleados multiplicada por esta. Porque así es como vamos a sacar cuántos empleados son los que tendrían que haber. Por ejemplo, si aquí escribo a ver, aquí me tiene que dar el resultado de cuántos empleados hay. Entonces, voy a hacer la multiplicación de esto por esto. Pero a todo eso hay que hacerle hay que sumar todos estos valores. Solo voy a verificar algo. Sale un poco larga esta fórmula, pero vamos a sumar este horario multiplicado por esta cantidad de los días laborables y los no laborables. Sumar esto multiplicado por esto. Ok, aquí nos va a cero porque todos estos tienen valor de cero, pues. Pero, por ejemplo, voy a poner una cantidad ahí cualquiera. Uno, vaya. Ajá, y aquí igual me va a dar cero porque se está multiplicando. A ver, voy a poner dos aquí. Ok. Aquí me está dando, estoy poniendo valores aleatorios, ya que esto es lo que necesito que Solver me devuelva. Entonces dice que ahorita, así como vamos, los totales de empleado son 3 empleados, así como el ejemplo que vamos desarrollando. Y aquí dice que solo nos está devolviendo 2 empleados nada más aquí. 2 empleados. Que no van o por supuesto, así como lo llevamos, todavía no va a suplir la demanda. Pero solamente para probar el funcionamiento de la fórmula. Y aquí ya tenemos el salario semanal. Estos son valores de prueba. Entonces, lo mismo vamos a hacer para las otras celdas de al lado. Entonces aquí puedo, como los valores fijos van a ser estos,
Entonces voy a hacer absolutas la columna donde encuentre la D. Si ustedes se fijan en esta fórmula, hay algo que se va repitiendo, la D, D7, 8, 9 y también la F, F7, 8, 9. Entonces los valores fijos van a ser los de la columna D. Entonces voy a ir presionando F4 para ir fijándolos y solamente arrastrar después, solamente para los valores de la columna D. Porque la F va a irse moviendo, va a tener que moverse a los días, a la columna G para el lunes, a la columna H para martes. Aquí. Entonces, ya que lo tengo fijo, ya puedo, como para no ir repitiendo esto, ya lo puedo arrastrar. Entonces, aquí dice que, de acuerdo a estos valores que hemos puesto, dos empleados para domingo, ninguno para lunes, un empleado para martes, porque como van a haber empleados descansando, entonces solo se tiene uno disponible de acuerdo al ejemplo, pero al final el objetivo, esto nos lo va a resolver Solver, pero es necesario que aquí tengamos esta fórmula también para sacar el número de empleados y ver de acuerdo a esta demanda ahora. Ya estaríamos listos porque ya tenemos la función objetivo con su fórmula. Ya tenemos las variables. Y tenemos este cálculo que está dependiendo de la celda variable. Entonces voy al complemento Solver. Y nos dice... Nos da todas las, ya nos dice el objetivo que es de 20. Pero en realidad no queremos maximizar, sino que queremos minimizar el costo de la planilla. Cambiando las celdas de variable de 7 de 13. Ajá, que son justo que nos diga la solución óptima de cuántos empleados deberían haber en su respectivo horario. Entonces están las restricciones de que F15, G15, H, I, J, K15 sean mayores o iguales a cero. Claro, porque no queremos aquí valores negativos. Estamos hablando de empleados. Y las otras restricciones que muestra es que F15 sea mayor o igual a 22, porque se necesitan 22 empleados. Se necesitan 17 el lunes, se necesitan 3 el martes. Entonces, aquí está la F15 mayor o igual a 22. G15 mayor o igual a 17, H15 mayor o igual a 13. Y aquí están las restricciones que básicamente es que estos valores tienen que ser mayores o iguales, así como lo leíamos en la teoría, en el planteamiento a la demanda. Presionamos resolver. Solver encontró una solución. Allí nos muestra entonces cuántos empleados deberían estar en cada horario. 3 empleados del horario A, 5 del horario B, 7 del horario C, porque hay otros que están descansando. Y nos... Y nos ha mostrado aquí
se activó un micrófono. Ok. Y nos da, vea, que las, exactamente los empleados que deberían de estar. Esa es la solución que nos ha dado Solver. Estos son los empleados. Voy a presionar aquí aceptar. Y ya nos dio la solución. Entonces, esto es lo mínimo que se paga en la planilla. Semanal. 6,888. Ya minimizando costos, ¿verdad? Ya que esto es lo que gana el empleado. Y estos son los números de empleados que deben de aparecer o de estar de acuerdo a la demanda. Así que se trabaja en esto primero antes de aplicar el complemento. Ya está la solución entonces de esta planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Y tal como lo vimos también, voy a presionar resolver nuevamente y aquí están los informes. Veamos el informe. Si lo selecciono todos, me va a crear 3 hojas diferentes de acuerdo a los informes. Voy a presionar informes de esquema, presiono aceptar. Se agregan los informes al lado izquierdo. Tenemos el informe de límites, en donde nos muestra la celda objetivo y cómo se optimizó el costo de la planilla. Los valores que nos devolvió, como los límites inferiores, ¿verdad? Límites superiores nos dice que no están disponibles, puesto que se cumplió exactamente con el objetivo, con lo que se pedía. Aquí se me ha ocultado algo. Esta es la demanda y esto es lo que justamente, esto es lo que justamente dio. O sea, no tenemos límite superior. En el informe de sensibilidad nos da las variables que ahí se pueden ir analizando. Estos son justamente las restricciones que se pusieron. Y el informe de respuestas. Tanto para la celda de objetivo, para las celdas variables y para las restricciones. En las que nos da la celda, el nombre, el valor, la fórmula, el estado, la demora. No vinculante, porque no está vinculado a ningún otro valor. Ahí están las celdas vinculantes y las que no. Las vinculantes son las que se les escribe un valor específico. Y este es el ejercicio propuesto para el tema de hoy. Las ventas y los horarios. Voy a agregar aquí otra hoja. A ver. Está otro ejemplo de una corporación que elabora 5 productos diferentes. Vale, ya sabemos que tenemos que tener una función objetivo, que es lo que nos pide la herramienta.
Entonces, esta corporación elabora productos de semillas a base de nueces simples y mezcladas. Este es un problema igual, que es un planteamiento que igual ya está dado. Y hay paquetes. Ok, tenemos la función objetivo. También sabemos que tienen que haber variables, porque eso también es lo que nos pide Solver, variables. Y esta corporación dice que tiene, paquete de almendras. Voy a ajustar texto para que no me quede, para que me quede así. Paquete de nueces. Paquete gourmet. Paquete fantasía. Ok, esos son los productos que elabora. Almendras, nueces, gourmet, fantasía, económico. Y también nos dice el problema que cada producto individual o en mezcla, mezclados estos, se venden latas. Y que la empresa compra. Esta es la variable que yo quiero que Solver me ayude. ¿Qué cantidades deberían aparecer allí? En estas variables. Entonces la empresa compra las almendras. Vamos a ponerle aquí valor de compra. Por libra, las almendras las compra a 80 centavos la libra, las nueces a 60, la gourmet a 0.67 aproximadamente. La libra de fantasía a 0.56. Y este es el valor de compra o precio de compra. Así compra la empresa las libras de almendras, de nueces, de gourmet, de fantasía y de económico. También nos dicen que siempre hay un suministro limitado. Dice que la compañía puede comprar, voy a ponerlo por aquí, voy a ponerle, puede comprar voy a poner aquí almendras, nueces, cacahuates
Y por supuesto, hay una demanda del producto que la vamos a colocar acá. Hay una demanda, hay un valor mínimo. Voy a dejarlo hasta acá y lo vamos a continuar mañana este ejercicio. Así que voy a dejarlo aquí y mañana continuamos siempre con esta herramienta. Así que pasen una feliz noche y los espero mañana a las 9 de la noche. Ok, gracias, ingeniera. Feliz noche. Buenas noches.